Hola a todos, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos. Hay personas que todavía se están conectando, así que vamos a esperar unos minutos, unos 2-3 minutos, y comenzamos con la presentación. Muchas gracias. Hola a todos, buenos días, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos al seminario de biopromotores de brotación.
Nos encontramos junto a Karen Sagredo y Alejandra Espinosa. Las voy a presentar nuevamente. Bueno, antes de presentar las gracias a todos los que se han conectado, en el evento pasado tuvimos problemas de audio y quisimos generar este espacio para que ustedes no se quedaran con las preguntas y pudieran conversar con nosotros sobre este tema que es tan importante y tan técnico e importante para poder tomar buenas decisiones. Me acompaña Karen Sagredo. Hola. Voy a arreglarle la cámara ahí para que las puedan ver. Nos acompaña Karen Sagredo. Hola, buenos días. Buenos días. Alejandra Espinosa también. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos nuevamente. Karen es de la Universidad de Chile, con un PhD en la Universidad de Stellenbosch. Alejandra Espinosa es nuestra jefa de I+D. Karen nos va a hablar, nos preparó un video, ¿cierto, Karen? Así es. Nos preparó un video con información valiosa sobre cómo está en estos momentos el frío, qué variables tenemos que considerar al momento de tomar la decisión se sigue conectando gente. Muy bien. Ahí me desconcentré un poco. Pero vamos a ver el video. Yo creo que el video resume de mejor manera todo lo que nos quiere decir Karen. Mi nombre es Karen Sagredo, trabajo en la Universidad de Chile, soy especialista en fruticultura, en el área de biología floral, receso invernal, fisiología de las plantas frutales en general, con mucho énfasis en producción integrada de fruta. Soy ingeniero agrónomo y tengo un doctorado en producción vegetal en la Universidad de Stellenbosch. Estamos situados en un huerto de cerezos en la zona de María Pinto. Este es un valle muy interesante, ¿cierto?, para la producción en general de frutales tempranos, en particular para las cerezas tempranas, muy cerca de Santiago, con un clima bien especial, ¿cierto?, de baja disponibilidad de frío, muy muy reciente, ¿cierto?, para la producción de cerezo. Mira, nosotros con Erger en la Universidad de Chile venimos trabajando hace bastante tiempo, desde la temporada 2013-2014 empezamos con diversas actividades, principalmente enfocándonos en la aceleración de la brotación, adelantamiento de la brotación, concentrar brotación y su efecto sobre la producción. En general, también enfocados desde la calidad de las yemas, ¿cierto?, la calidad de la fruta, etcétera. Y después ya nos fuimos metiendo en más, buscando más respuestas, ¿cierto?, en relación a cómo interfiere o cómo se desarrolla el crecimiento vegetativo con lo reproductivo, la sincronización de ambos desarrollos, y también sobre la calidad de las yemas, con mucho énfasis en eso. Las principales respuestas que saltaban mucho a la vista, por ejemplo, mira, aquí tú puedes ver en los árboles, ¿cierto?, que hay una diferencia entre la parte de arriba y la parte de baja de los árboles. Eso es una de las respuestas que uno ve también durante el periodo de brotación. Brota primero la parte de abajo, después la parte de arriba, florecen también desincronizadamente, se adelanta también las distintas maderas frutales, la parte vegetativa también. Entonces, ¿qué pasa con el Erger? Que uno ve que empezamos a ver que había mucha sincronía. El árbol era más uniforme, y también que había sincronía entre la parte vegetativa y la reproductiva. Vale decir, había más verdor. El objetivo en general de la aplicación de rompedores de dormancia o estimuladores de la brotación tiene que estar claro desde un comienzo. O sea, uno tiene que saber si lo que quiere hacer es adelantar, concentrar, ¿cierto?, o estimular brotación. Y dentro de eso, ¿cierto?, hay dos condiciones, una donde el frío se cumple y la otra donde el frío es insuficiente. Y donde el frío se cumple, la ventaja de los rompedores de dormancia es que uniformizan mucho la brotación. Y uno podría decir que eso puede no ser un factor, una respuesta tan importante, pero sí que la es desde el punto de vista del manejo, o sea, lo que significa sincronizar la fenología, concentrar cosecha, ¿cierto?, o bien reducir los periodos de cosecha al menos. Y del otro escenario, ¿cierto?, dentro de la perspectiva de qué hacemos en una fruticultura donde falta el frío,
¿cierto? En zonas donde falta el frío invernal, en ese también tiene una ventaja que puede ser no tan competitiva quizás con la cianamida hidrogenada, ¿cierto? Que tiene un efecto mucho más notorio, pero tiene la ventaja de que es menos nocivo claramente para el medio ambiente y para los aplicadores. En una zona donde el frío, entre comillas, es suficiente o se cumple, ¿cierto? ¿Por qué es importante usar rompedores de dormancia, sobre todo en las condiciones climáticas donde nos encontramos hoy en día? Básicamente porque la calidad del frío no es muy buena. Y en ese contexto, muchas veces el principal síntoma es que las brotaciones son muy esparcidas. Entonces los rompedores de dormancia, ¿cierto? En particular lo que hemos visto nosotros con Edgar, es que tienden a concentrar la brotación. Y eso es muy relevante, como decía, desde el punto de vista del manejo. Si nosotros aplicamos el Edgar más temprano, que es lo que nosotros hemos visto por lo menos en cerezo, 6, 7, incluso 5 semanas antes de la fecha estimada de brotación, se logra un adelanto. O sea, ahí podría ser una alternativa, ¿cierto? Cuando uno lo que cuando la respuesta esperada fuera adelantar la brotación. Ahora, si la respuesta esperada va más enfocada a la parte productiva, incluso uno podría atrasar lo que más pueda la brotación, ¿cierto? Supongamos que nosotros quisiéramos alterar la época de la brotación. Incluso nosotros lo hemos probado hasta 3 semanas antes de la fecha estimada de la apertura de yema, con resultados muy favorables en términos de cuaja particularmente. Y en términos de cuajas, alzas relevantes con respecto a los controles. Incluso me atrevería a decir que más del 50% de incremento. Eso en términos de cuaja, y eso acompañado de, cierto, una buena sincronía con la brotación de yemas vegetativas. Entonces, eso uno pudiera no darle una relevancia, pero sí la tiene, porque es mejora la relación hoja-fruto, vale decir, tenemos más hojas para la misma cantidad de fruto en un momento adecuado, ¿cierto? Porque la idea es no estimular antes la parte vegetativa. Lo importante es que sea sincrónico para que haya un buen aporte durante el desarrollo de fruto. Si fuera antes, competiría. En el caso de cerezo, la aplicación del Edgar, como te digo, hay una recomendación, pero nosotros exploramos mucho más allá. La aplicación dice que va en 4 o 5 semanas, ¿cierto? Incluso 6 semanas antes de la apertura de yema. Pero nosotros nos adelantamos mucho más, viendo hasta cuándo podíamos adelantar, y nos acercamos también mucho a la brotación. Entonces, la fecha estimada de brotación, si lo que uno quisiera es armonizar, ¿cierto?, o vincular una buena cuaja, una brotación, digamos, uniforme, bordea allí. O sea, hay una buena ventana entre las 3 semanas hasta las 5 semanas antes de brotación. Ahora, si lo que uno quiere es adelantar un poco, hay que irse mucho más adelante, ¿cierto?, 6 a 7 semanas, a sabiendas de que lo mismo que pasa con la cianamida hidrogenada, uno pierde uniformidad. Cuando uno se adelanta mucho, ¿cierto? ¿Por qué? Porque puede estimular la brotación en un momento en el cual todavía las temperaturas la temperatura de la primavera no acompaña, ¿cierto? Entonces la temperatura de la primavera dice mucha relación con la ropa de dormancia, y eso la gente que trabaja en esto lo sabe muy bien. Digamos, uno piensa en un resultado y a veces la primavera no ayuda a que el resultado esperado se dé tan y cual como uno lo espera o como lo obtuvo el año anterior. Lo que uno busca es uniformidad en los huertos, uniformidad en los estados. Y valiéndome de eso, ¿cierto?, para responder la pregunta de cuál podría ser un manejo favorable a la respuesta de los rompedores de dormancia, yo creo que es favorecer la entrada en latencia como proceso, vale decir, preocuparnos de esta larga poscosecha que tiene el cerezo y de favorecer las reservas, ¿cierto?, las fertilizaciones en general nitrogenadas, no hacerlas tan tarde, porque si nosotros hacemos la fertilización nitrogenada muy tarde, lo que logramos es, entre comillas, mantener los promotores de crecimiento activo y atrasamos la entrada en latencia. Si mientras más nosotros atrasamos la entrada en latencia, más desperdiciamos también frío. Evitar en la medida de lo posible cualquier producto estimulador de crecimiento. Como ejemplo acá, ¿cierto?, tenemos el nitrógeno, y lo otro, ¿cierto?, es estimular, como digo, paulatinamente la entrada en latencia. Algunas recomendaciones que
que podrían ser favorables, ¿cierto? Empezar a restringir paulatinamente el riego, de manera de empezar de alguna manera a frenar, ¿cierto?, la actividad de la planta. Y luego ahí hay varias, digamos, líneas o tendencias de cómo favorecer la entrada de latencia, pero insisto, tiene que ser un proceso paulatino, no el concepto de defoliación simplemente, y de ir ya vamos a empezar a contar el frío. El frío es un elemento que tenemos que monitorear, o sea, los sensores tienen que estar idealmente en el campo, ¿cierto? Llevar los conteos de las unidades de la acumulación de frío y siempre ir observando las yemas. Con el efecto, digamos, del cambio climático, la evolución que ha ido teniendo y que tiene la plasticidad de las plantas, ¿cierto? Todo lo que implica en términos de variabilidad de respuesta es enorme. Entonces, nosotros tiene que haber un plan de monitoreo de yema, ¿cierto? Entonces, ¿qué ocurre? Que en la fecha estimada de brotación, ¿cierto?, que un poco pueden indicar las etiquetas, el año pasado puede haber sido una fecha estimada de brotación principios de septiembre, pero en esta fecha pudo haber sido finales de agosto. Y cuando nosotros vayamos a aplicar, ya vamos a ir un poco tarde a lo mejor. Entonces, por eso el mensaje siempre es ir monitoreando, ¿cierto?, las yemas, de hacer, tener estaciones de seguimiento para empezar a captar tempranamente cualquier movimiento de yema y anotarlo como yema hinchada, la primera apertura de yema, etcétera. Un aspecto relevante, ¿cierto?, es el momento de la contabilización del frío, porque como decía, lo importante es tener sensores en el campo, con techo, sin techo, tienen que ser representativos del ambiente que está rodeando a las yemas, ¿cierto? Yo no saco nada con tener la estación meteorológica segura, claramente, cerca de la oficina o en otro lado, pero lo más cercano posible, ¿cierto?, y son muy simples de ubicar, etcétera. Uno en el computador puede contar el frío desde cualquier momento, del 1 de mayo, el 15 de mayo, digamos, muy fácil, ¿cierto?, seleccionar celda. Pero hay que llevarlo a la planta, hay que ser capaces de estimar más o menos cuándo las yemas, en su contexto de la planta, pueden estar acumulando el frío. Y en ese sentido, ¿cierto?, depende mucho de la zona. Por ejemplo, en esta zona climática, que yo las llamo más templada, cálida, ¿cierto?, para frutales de estas características que son caducifolio, desde un 30-50% de caída de hoja ya es un momento como para partir la contabilización del frío, porque si uno esta planta puede llegar perfectamente a término, ¿cierto?, con hojas todavía. Entonces, depende de los tratamientos que haya tenido, del vigor, de la edad, etcétera. Entonces, hay que partir un poquitito antes. Pero en zonas más frías, por ejemplo, ¿cierto?, como la zona de Curicó Valle, centro, ahí hay que apuntar a esperar un poquitito más la evolución de la caída de hojas, ¿cierto?, de 50-70% hacia arriba. En Rancagua son zonas intermedias y ahí yo me atrevería a decir también con un 50%. Ahora, el otro aspecto es cómo contabilizar el frío, ¿cierto?, con qué modelo. En general, en las zonas más cálidas, los modelos, el de las porciones de frío, ¿cierto?, modelo dinámico o el modelo de bajas necesidades, o incluso el modelo de Carolina del Norte, ¿cierto?, que tienden a ser como más plásticos, se adaptan bastante bien. Pero en zonas frías, los modelos calibrados para zonas cálidas, ¿cierto?, como estos que acabo de mencionar, tienden a sobreestimar un poquitito el frío. Entonces, en las zonas más frías yo me atrevería a recomendar más el modelo de Richardson, ¿cierto?, que es un poco más clásico. Respecto a la situación de cómo perfilar esta temporada, bueno, de lo que va, yo creo que ha sido un otoño favorable, ¿cierto?, con noches frías, y eso es favorable porque las plantas lo van percibiendo, lo van sensando, empezó el inicio de amarillamiento de hoja, ahí hacia finales de abril, principios de mayo, y mayo es un buen mes de transición, ¿cierto?, para que la planta entre en latencia, y ya lleguemos a cierto a finales de mayo, o tener un junio de acumulación. Yo creo que eso, yo lo perfilo, creo que va a ser un buen año y si el invierno se mantiene, digamos, por lo menos tenemos un junio frío con abundancia de temperaturas frías, sobre todo en las noches, yo creo que no deberíamos tener problemas. Ahora, yo creo que estas temperaturas, digamos, que empiezan a aumentar, a tener temperaturas por sobre 18 grados durante el día, claramente pueden ser negativas para la acumulación. Por eso es importante usar modelos de acumulación de frío y no solo contar las horas bajo 7 grados.
Respecto a cómo se perfila el uso de los rompeadores de dormancia, aquí hay un rompeador de dormancia que siempre ha sido cuestionado, o que no siempre, digamos, pero que empezó a ser cuestionado, me atrevería a decir, cierto, en los últimos 20 años, que es la cianamida hidrogenada. Yo creo que ha durado más de lo que a veces pensábamos, por lo menos en Chile. En muchas partes del mundo ya no se usa o está prohibido su uso, y yo creo que en Chile no más de 5 años, muy posiblemente. Por eso la alternativa de rompeadores de dormancia, entre comillas, más blandos, es algo que hay que explorar, hay que tenerlo preparado. En lo que se refiere a lo que yo he logrado trabajar en Erger, hemos hecho algunos ensayos en Nogales, ¿cierto?, en Uva de Mesa, y principalmente en Cerezo, es por la consistencia. De hecho, una de las primeras conversaciones que tuvimos, ¿cierto?, que se veía con una respuesta más consistente entre tratamiento o entre años y años. Tiene mucha información de atrás, y eso da seguridad respecto a la respuesta. Y es una alternativa como promotor de la brotación para concentrar, dependiendo del objetivo, ¿cierto?, adelantar o estimular, por los resultados que ha mostrado. En realidad son los resultados los que dan, en el fondo, las luces de la utilidad o la importancia de un producto. Yo recomiendo Erger principalmente por la respuesta favorable y consistente que ha tenido durante las distintas temporadas en los ensayos en los que nosotros hemos trabajado, básicamente, ¿cierto?, por la mejora en la cosecha, en la cuaja, ¿cierto?, muy relevante, por la mejora en la relación hoja-fruto, lo que eso significa para la temporada venidera. Muchas gracias, Karen. Tomé muchos apuntes. Es impresionante la cantidad de información que hay en el video, y muchas gracias por lo simple de la explicación, por la simplificación de la explicación de la presentación, más que nada. Son muchos los factores que influyen en la toma de decisión al momento de querer aplicar un promotor de rotación. Tú hablaste de que hay diferentes objetivos, de repente el objetivo es comercial, adelantar o no adelantar, o el objetivo quizás puede ser más productivo, un cuartel al cual yo le quiera sacar productividad. Son muchas las variables que influyen. Bueno, además de la cantidad de variables que influyen en el objetivo que queremos cumplir, cuando queremos ocupar uno de estos productos, además se da la situación de que hay que considerar cómo entramos en receso, cómo viene la acumulación de frío. Entonces está nuestro objetivo, está la situación en la que nos encontramos, y en base a muchas variables es que tenemos que tomar una buena decisión. Yo invito a las personas que nos están acompañando a que se acerquen a los zonales también, porque Erger cuenta con más de 10 años de información, que si es que necesitan tomar la decisión con más información, se acerquen a nosotros, porque la información es poder, dicen por ahí. Bueno, los acompaño. Ah, recordarles antes que si quieren hacer preguntas, por favor las hagan al chat, y las vamos al final de todas las presentaciones, y ahí Karen y Alejandra nos van a acompañar a responder todas las dudas que ustedes puedan tener. Los invito ahora a revisar un testimonial, porque es importante, toda la información que nos dio Karen, es importante también la información que nos puede entregar Ale con respecto al producto, y también la experiencia que tienen diferentes personas en terreno. Vamos con un video de José Manuel Astorga, destacado asesor de Uva de Mesa, y Cerezo, ingeniero agrónomo, que nos va a contar su experiencia con Erger. José Manuel Astorga, yo soy asesor, voy desde la zona de Colina hasta Curicó, veo huertos específicamente de Uva Mesa y de cerezas. Estamos en la comuna de Paine, en un huerto de cerezas, en un campo que tiene 70 hectáreas de cerezos de distintas variedades, variedades Lapin, Royal Don y Santina, en distintas formaciones. Este campo hemos desarrollado por muchos años, y hemos hecho distintos ensayos con distintas formaciones, básicamente preparándonos para un tema de cosecha, huerta, hacer huertos más peatonales. Para uno obtener el 100% de resultado con un producto, tiene que ser un complemento de un campo bien cuidado. ¿Qué significa eso? Una buena preparación de suelo, un muy buen control de heladas, un muy buen control de lluvia, como ustedes están viendo atrás y en el costado. Para que se hagan una idea de lo vulnerable que es esto, este año que pasó,
en este, en la mitad de este campo, hubieron 5 grados bajo cero. Una cosa inexplicable, pero hubieron 5 grados bajo cero, y aquí 0 grados. Es decir, mira lo que le pasa a un agricultor en un campo. Chile es un clima tremendamente heterogéneo, es decir, en un mismo campo, solo de 70 hectáreas pueden haber 5 climas distintos. La cereza es un cultivo de estaciones muy cortas, por lo tanto, un huerto que se prepara en vigor, un huerto equilibrado, te vuelvo a insistir, va a resistir mucho mejor los embates de una helada, de una lluvia potente o de enfermedades de la madera. Conozco el producto de hace 10 años y he hecho distintos, cada año hago un ensayo distinto. Y a partir de hace, sería que 4 años atrás, considero que es el producto que me da más certeza con respecto a la guaja. Es decir, he probado todas las herramientas existentes y este producto se destaca por sobre los demás porque me asegura la cuaja que yo necesito. Es decir, en zonas que son de cuajas complejas por mala acumulación de frío, Erger ha sido un factor fundamental. Yo hoy día lo uso bajo esos términos como complemento de otras hormonas y este producto se destaca por sobre la competencia. Para validar Erger en este campo, lo que hice fue hacer un ensayo con repeticiones por varios años seguidas, en que repetí un compensador de frío más Erger, y en ese ensayo me duplicó mis kilos en relación a ocupar el compensador de frío solo. He visto los I+D de otras empresas y el producto que destaca es este. O sea, la misma consistencia que yo veo en mis ensayos, la he visto en otro ensayo también. La lleva el producto. Muchas gracias, José Manuel. Como bien él nos decía, Chile es dentro de un campo tenemos distintas realidades de acumulación de frío. Además, Chile es tremendamente heterogéneo y con esto se hace más importante aún aplicar un producto que tenga muchos años de experiencia en diferentes zonas con distintas realidades de acumulación de frío. Les recuerdo que son más de 10 años, ¿cierto?, Ale, de experiencia con Erger en Chile y además la experiencia internacional. Vamos al video que nos preparó Alejandra para tener un poco más de información al respecto. Vamos a continuar hablando de Erger. Erger a nivel internacional es el primer bioestimulante promotor de la brotación con un modo de acción totalmente inocuo hacia el medio ambiente y hacia los operarios. En segundo lugar, Erger cuenta con un tremendo, tremendo respaldo a nivel internacional y también a nivel nacional. A modo de ejemplo, Erger ha sido validado y ha sido trabajado en diferentes países: Italia, Nueva Zelanda, Estados Unidos, Brasil, Chile, entre otros, son países que se suman a la lista de países donde se ha trabajado con este bioestimulante de manera exitosa en diferentes especies: pomáceas, arándanos, nogales, cerezos, uva de mesa. Lo anterior sitúa a Erger como la formulación con una mayor participación de mercado en el nicho de promotores de brotación inocuos hacia el medio ambiente a nivel internacional y a nivel nacional. Al respecto, comentarles también que Erger cuenta con más de 10 años de trayectoria en Chile. Ya durante esos 10 años de trayectoria el producto ha sido validado en diferentes especies, como les comentaba. Y lo anterior es tremendamente importante porque otorga confianza, otorga trayectoria y validez al uso de Erger en este nicho de productos. A modo de ejemplo, en el tercer Congreso Internacional de Bioestimulantes en Miami, en el año 2017, se presentó el ranking de formulaciones que ustedes están apreciando. Ya en él se analizaron dos genes específicos, el gen 95 y el gen 105, relacionado con la respuesta a la aplicación del bioestimulante, y pueden apreciar que Erger, en términos de expresión de genes a las 24 y a las 48 horas, es tremendamente superior al resto de las formulaciones que están presentes en el mercado.
Quiero hablarles ahora de efectividad y consistencia del uso de Erger en cerezos. Erger efectivamente, hoy por hoy, es una herramienta que eso es lo que logra. Logra efectividad y logra consistencia con confianza detrás de la aplicación. O sea, la trayectoria que tiene Erger en el mercado, la verdad es que es bastante amplia. Así lo muestra la lámina que ustedes están viendo en pantalla. Les pido, por favor, que se concentren en las dos cajas de color verde que representan la aplicación de Erger, donde ustedes pueden ver que efectivamente durante 10 años de trabajo que se llevaron a cabo en una colaboración con el Departamento de Estadística de la Universidad de Chile, el Centro de Evaluación Rosario y en este caso Bioamérica, se constata y se reafirma que Erger es el bioestimulante promotor de brotación que logra consistencia en los resultados en términos de rendimiento. Así pueden ver ustedes que durante estos 10 años, efectivamente Erger es el biopromotor de la brotación, que lo que hace es lograr finalmente un aumento en términos de toneladas por hectárea. La experiencia de los productores que han trabajado año tras año con aplicaciones de Erger es que efectivamente Erger es una herramienta productiva y consistente en términos de promover temporada tras temporada aumentos en el rendimiento y la calidad de las frutas. Justamente en términos de calidad, el calibre es un aspecto fundamental en términos de componer finalmente todo lo que tiene que ver con rendimiento. Una de las cosas importantes que ya les decía que logra Erger es efectivamente promover las reservas carbonadas y las reservas nitrogenadas a nivel de la yema. ¿Ya? Ese promover temprano, ese despertar temprano de reservas finalmente lo que hace es efectivamente dejar solubles, dejar disponibles las reservas para finalmente lograr mejoras a nivel de estructuras que están contenidas dentro de la yema, estructuras reproductivas, lo que logra finalmente o lo que le otorga finalmente a la producción mejoras en lo que tiene que ver con, primero, potenciar el porcentaje cuaja y segundo, súper importante lo que estamos hablando ahora, potenciar el calibre final de los frutos, ¿ya? Efectivamente, eso es lo que logra Erger, ¿ya? Al promover de manera eficiente todas estas reservas. Lo que están viendo ustedes en la lámina que están observando, tiene que ver precisamente con un trabajo que se hizo en términos de calibre, donde lo que se hizo fue realizar aplicaciones de Erger en comparación a cianamida hidrogenada y evaluar qué fue lo que ocurría finalmente en términos de distribución de calibre. Esto se trabajó en la región metropolitana, fue trabajado por la Universidad Católica, en la variedad Santina sobre el portinjerto Pontalet, y efectivamente pueden ver ustedes que lo que logra Erger finalmente es colocar un mayor porcentaje de fruta en aquellos calibres deseados, calibres mayores a 28 y 30 milímetros. Por lo tanto, Erger, una vez más, se convierte en una herramienta productiva en términos, en este caso, de promover parámetros de calidad relacionados, en este caso particularmente, insisto, con calibre. Muchas gracias, Ale, por toda la información que nos has entregado en este video. Bueno, este video es corto para la cantidad de información que se ha generado en los últimos 10 años con Erger en Chile. ¿Nos quieres comentar algo? Sí, claro, Gaby. Bueno, lo primero, la Gaby ya lo explicaba en Chile, la verdad es que son bastante más de 10 años que hemos trabajado con Erger a nivel nacional. Yo conversando con la gente que lleva más tiempo en Bioamérica, la verdad es que son más de 15 años los que Bioamérica lleva trabajando con Erger en diferentes especies, pasando por cerezo, boanesa y más tardíamente nogales. ¿Ya? Durante todo ese tiempo, la verdad que, como se señalaba en el video, la trayectoria que se ha logrado a partir de la aplicación de Erger, la confianza y la información a partir de las aplicaciones en diferentes condiciones, me refiero a condiciones climáticas, diferentes zonas geográficamente hablando, y diferentes combinaciones de variedad y contingente, nos coloca hoy por hoy en un sitial, creo yo, que nos da cierta tranquilidad, por decirlo de alguna manera, a la hora de entregar una recomendación, ¿ya? Es por eso que nosotros hablamos de confianza, hablamos de trayectoria en el caso de Erger. Importante, creo yo, importante lo que se mostraba en las últimas láminas, que a partir de trayectoria, de confianza y de calidad, hemos visto también resultados hoy día y lo que tiene que ver con, ni siquiera hoy día, son resultados que se mostraban ahí del año 2016, resultados sobre calibre, ¿ya? Una de las cosas que hace Erger, una de las cosas más importantes que hace Erger, en un principio a nivel metabólico, antes de ver la expresión a nivel de floración y a nivel de foliación, es que efectivamente trabaja sobre la hidrólisis de las reservas carbonadas y nitrogenadas.
¿Ya? Y eso claramente se traduce en mejoras a nivel de estructura reproductiva, en mejoras a nivel de cuaja, que es lo que hemos venido observando durante muchas temporadas, y en mejoras también a partir de lo que tiene que ver con calibre. ¿Ya? Eso, Gaby, yo creo que eso es importante tenerlo claro a la hora de complementar la información que estábamos conversando. Bueno, es decir, como consecuencia del efecto de Erger al principio de la temporada, cuando está saliendo dormancia, eso trae una serie de consecuencias en cuanto a productividad, que eso incluye calibre, y esto demostrado durante más de 10 años. Exactamente, bastante más. O sea, hoy por hoy la verdad, yo me atrevo a recomendar a Erger como una, a Erger, nuestro bioestimulante, promotor de rotación, como una herramienta productiva en términos de diferentes beneficios a nivel de la productividad del bebé. Gracias, Ale. Bueno, como también es importante la experiencia a nivel productivo de productores, los quiero invitar a ver otro video testimonial de Guillermo Zúñiga, importante productor de cerezos de la región metropolitana. Él pertenece a Agrícola Aventuras Cherry y nos quiere contar su experiencia con Erger. Hola, soy Guillermo Zúñiga, administrador de Aventuras Cherry. Estamos en el campo Fundo Lo Carballo, ubicado en Calera de Tango, región metropolitana. Estamos en un campo de cerezo del año 2005, patrón Capsei, variedades Santina, Glen Red y Latin. Llevamos usando Erger aproximadamente 9 años. Empezamos con pruebas pequeñas y hoy día ya lo usamos a nivel global como rompeor de dormancia, principalmente para homogenizar la cosecha, floración, el estado fenológico en general hasta la cosecha. Cuando iba a romper la dormancia, dependía mucho el resultado de la temporada, de cuánto frío había acumulado la variedad. Una vez que lo cambiamos a homogenizar la cosecha, sacamos ese factor, nos mejora el trabajo durante el año, hasta la cosecha. No tengo esos problemas de que tengo brotaciones con yema hinchada y tengo plena flor, no. Pero sí me da con inicio flor y plena flor, lo que ya reduce bastante la diferencia de los estados fenológicos dentro de la misma planta y dentro del mismo huerto. No tener que estar paso a paso o semana a semana alargando la floración. Una floración que puede durar 3 semanas se puede reducir a 10 días. Eso permite ahorro tanto en pasos de maquinaria por fumigación, manos de obra si es que hay que hacer raleos, y en cosecha, para el momento en que uno tiene que entrar para organizarla, también es mucho más ordenado. Donde no hemos aplicado Erger, hemos tenido experiencia que las cosechas se pueden alargar hasta 10 días. Nosotros somos de la opción de hacer cosechas muy intensivas en poco tiempo. Y Erger nos ha ayudado a hacer la cosecha en 3 días. Dentro de la misma variedad de los distintos campos, separo las aplicaciones de Erger. Hago un desfase de 4 o 5 días y ese 4 o 5 días después se ven en la cosecha. Me permite organizar la demanda de mano de obra. Si no tenemos o si no hay un equipo controlador de la, llámese carpa, llámese hélice, y quedar expuesto a que una helada te puede costar la cosecha, lo mejor es usar Erger y no correr riesgos con una caída en la cosecha después al final. Yo recomiendo a los colegas y a la agricultura en general el uso del Erger, un producto no invasivo, es sanitariamente seguro y eficaz en sus resultados. Concentra la floración, mejora el trabajo dentro del campo y mejora la cosecha. Lo hemos visto en el campo y nos da seguridad a su uso. Muchas gracias por todo. De vuelta al estudio. Muchas gracias, Guillermo, por la confianza, por tu testimonio y por comentarnos esto que es muy importante, que el resultado del producto te acompañe hasta cosecha. Ahora los invito a ver el siguiente video preparado por Alejandra con más información con respecto a la experiencia en Chile con Erger, el bio promotor de vanguardia. Uno de los aspectos relevantes a partir de la aplicación de Erger, si es que no es el más relevante, es lo que tiene que ver con mejora y aumento a nivel de rendimiento. A partir de esto, lo que ustedes están viendo en la lámina tiene que ver con cómo Erger aprovecha eficientemente las reservas carbonadas y las reservas nitrogenadas
una vez que el bioestimulante es aplicado a partir de las yemas. ¿Ya? Lo que pueden ver ustedes es el resultado de diferentes análisis a nivel de transcripción de genes y cómo aquellos genes que están relacionados, insisto, con el metabolismo, con la hidrólisis de reservas carbonadas y con la hidrólisis de reservas nitrogenadas se ve potenciado a partir de la aplicación del bioestimulante. A modo de ejemplo, genes tan importantes como, por ejemplo, el gen sacarosa sintasa, que está relacionado con la hidrólisis de sacarosa, o el gen nitrato reductasa, que está relacionado con la hidrólisis de nitrógeno, con todo lo que tiene que ver más bien con el ciclo del nitrógeno a nivel celular, o con algunos genes tan importantes como los relacionados con detoxificación a nivel celular, entre ellos la glutatión transferasa y la piruvato descarboxilasa, están también sobreexpresados luego de la aplicación del bioestimulante. Pero lo que les estoy comentando en relación a la sobreexpresión de genes a partir de la aplicación de Erger como bioestimulante promotor de brotación, está estudiado y está reportado el año 2017 por Hoverich y colaboradores, ¿ya? La importancia de esto tiene que ver con que Erger es probablemente el único producto de este nicho de productos bioestimulantes promotores de brotación, que cuenta con este tipo de respaldo, respaldo científico y respaldo de peso como bioestimulante. Si continuemos hablando con el efecto de rendimiento que genera Erger en cerezos, lo que están viendo ustedes en pantalla tiene que ver con un ensayo que se llevó a cabo la temporada 2014, corresponde a un ensayo de investigación, en la variedad Regina injertada sobre Gisela 6, con una densidad de plantación de 1.667 plantas por hectárea. Aquí ustedes pueden ver un tratamiento control, que es el tratamiento testigo sin aplicación, un tratamiento de Erger aplicado el 20 de agosto, un segundo tratamiento de Erger aplicado el 30 de agosto, en comparación a una formulación alternativa, entiéndase esa formulación alternativa, como las formulaciones que ya se están trabajando acá en Chile, alternativas al uso de Erger. ¿Ya? Y pueden ver ustedes en esta lámina, por ejemplo, aumentos en lo que tiene que ver con, primero, producción por planta, kilos por planta por hectárea, donde pueden apreciar claramente que el tratamiento Erger aumenta los kilos por planta y finalmente también aumenta, que es lo que a nosotros como productores nos interesa, la producción en kilos por hectárea, donde Erger demuestra ser tremendamente superior al control y también tremendamente superior al estándar de la competencia. En resumen, los dos tratamientos de Erger logran un aumento consistente en lo que son kilos por hectárea, por sobre el testigo, ese aumento no lo logra el tratamiento de la competencia. Otro punto fundamental a partir de la aplicación de Erger es lo que tiene que ver con el aumento y el potenciar todo el proceso de brotación y la concentración en el estado fenológico de floración, ¿ya? En lo relacionado con brotación, por ejemplo, en lo que ustedes están viendo, esto es un trabajo que se publicó el año 2017, lo llevó a cabo la Universidad Católica, y tiene que ver con la aplicación de Erger más nitrato de calcio, obviamente en tratamiento, en la variedad Santina injertada sobre Pontalet, ¿ya? Donde lo que se hizo, o lo que se muestra en este caso, está relacionado con el aumento que logra Erger a nivel de ganancia en brotación. Bueno, lo que se hizo en este ensayo fue comparar diferentes tratamientos que involucraron la aplicación de agua, Erger y cianamida hidrogenada, y pueden ver ustedes como resultado en términos de brotación que el tratamiento de Erger más nitrato de calcio es el que efectivamente, y con una diferencia estadística significativa, se diferencia y es superior del resto. Por lo tanto, Erger es efectivo a nivel de aumentar y de promover todo lo que tiene que ver con el porcentaje de brotación, en este caso en cerezos. En términos de uniformidad, Erger logra sincronía en lo que tiene que ver con los estados fenológicos, entiéndase estados fenológicos de brotación y también los relacionados con floración. En la lámina pueden ver ustedes dos ejemplos claros que están relacionados con sincronía en la floración en el caso del Erger. En la lámina de la izquierda pueden ver sincronía en lo que está relacionado con floraciones en el caso de cerezo, donde pueden observar ustedes que las barras que corresponden a Erger, que son aquellas barras de color rojo, tienden a presentar una desviación estándar muchísimo menor, por lo tanto un error estándar muchísimo menor, que lo que presenta el control o el testigo absoluto, o que lo que presenta también la cianamida hidrogenada. Por lo tanto, se entiende que los estados de floración, en este caso evaluado, tienden, insisto, un menor grado de dispersión en el tiempo. En la segunda parte de la lámina, en la parte derecha de la lámina, pueden observar algo similar, pero ahora en nogales, donde lo que se hace es evaluar el periodo efectivo de emisión de polen, en el caso de nogales variedad Chandler,
donde pueden observar ustedes que aquellos tratamientos aplicados con Erger, en este caso, tienden a concentrar el periodo de emisión de polen. La importancia o el peso que tienen estos dos trabajos que les muestro es que el primero de ellos he llevado a cabo por el Centro de Evaluación Rosario en Cerezos, y el segundo, lo que tiene que ver con la emisión de polen en el caso de los nogales, está desarrollado por el Departamento de Frutales de Hoja Caduca de la Universidad de Chile. Uno de los aspectos más importantes probablemente a partir de la aplicación de Erger es aquel que está relacionado con que Erger concentra las cosechas. O sea, efectivamente cuando tú haces una aplicación de Erger en la etapa previa a brotación, lo que estás logrando en el fondo es ordenar el estado de desarrollo de las yemas, hacer que esas yemas broten de manera más uniforme, más concentrada, y que posteriormente la floración también se dé de una manera mucho más ordenada, concentrada dentro de la planta, dentro de la hilera y también dentro del huerto. Eso es súper importante también en términos de ordenar las aplicaciones que siguen de ahí en adelante. Por ejemplo, las aplicaciones de giberélico, las aplicaciones de reguladores de crecimiento o las mismas aplicaciones de fungicida que se hacen en floración son sin duda más ordenadas cuando tú tienes una floración que es más concentrada, insisto, y más ordenada dentro de la planta. Eso es lo que hace Erger en una primera instancia. Y en términos de resultado, a nivel de concentración de las cosechas, lo que hace Erger es efectivamente hacer que la cosecha sea mucho más ordenada y mucho más concentrada. O sea, efectivamente cuando tú haces una aplicación de Erger, logras disminuir el número de pasadas a la cosecha, incluso pudiendo utilizar Erger como una herramienta o como una estrategia a la hora de escalonar las cosechas, a la hora de programar las cosechas dentro del huerto. En la lámina que ustedes están viendo hay un ejemplo súper claro. Este es un trabajo que se hizo con la Universidad de Chile la temporada 2017-2018, donde colaboró con nosotros, o sea, más que colaboró, lo llevó a cabo la profesora Karen Sagredo, y lo que se hizo acá fue evaluar diferentes épocas de aplicación del tratamiento Erger, épocas obviamente que están dentro más o menos de nuestra recomendación comercial, y lo que se hizo fue comprobar y constatar que efectivamente pueden ver ustedes cuando Erger es aplicado 42 días antes de inicio de brotación o 35 días antes de inicio de brotación, Erger disminuye el número de pasadas a la cosecha, ¿ya? Por un lado, eso logra mejoras o logra beneficios y ventajas súper competitivas en términos de incurrir en un menor costo en lo que está relacionado con mano de obra, y por otro lado trae mejoras también a nivel de lo que tiene que ver con la calidad de la fruta. O sea, cuando tú tienes tu fruta efectivamente cosechada en menos pasada, la fruta que no queda como remanente en el campo esperando una siguiente pasada, es fruta que no se deteriora por exceso de radiación, por exceso de temperatura, daño de pájaros, etcétera, etcétera. Por lo tanto, Erger hoy día nosotros lo promocionamos y lo vendemos como una herramienta efectiva en términos de concentrar cosecha. Muchas gracias, Alejandra. Bueno, ahí tú mencionas uno de los puntos que mencioné con respecto a la cantidad de información que se ha generado de Erger, que es que los resultados te acompañan a cosecha y lo importante de concentrar los estados hasta cosecha. ¿Nos puedes comentar algo más o quieres aportar algo más al video? Sí, yo creo que, bueno, en el video, como decía, esto ya es información, ya es bastante lo que se haya entregado con información. Pero sí recalcar en algunos aspectos importantes a partir de la aplicación de Erger como herramienta productiva, ¿ya? Recalcar sobre todo la diferencia que existe entre Erger y otras formulaciones alternativas que ustedes hoy día encuentran en el mercado. Al principio de la presentación revisábamos un ranking de formulaciones para los que estaban poniendo atención. Ese ranking de formulaciones es un ranking que se hace a nivel internacional, ¿ya? Y en ese ranking que se hace a nivel internacional se analizan diferentes formulaciones, ¿ya? Formulaciones que hoy día están presentes acá en el mercado, todas en comparación a Erger, ¿ya? En comparación a Erger, y ya en esa instancia ustedes pueden ver que hay diferencias, ¿ya? Uh-huh. Hay diferencias desde el punto de vista metabólico, y uno puede prever que posteriormente también se van a producir diferencias en términos productivos, ¿ya? Lo que yo les comentaría, o uno complementaría la información que ya se ha entregado en los videos, tiene que ver con invitaría a los productores, invitaría a nuestros clientes a optar una vez más por Erger, en el sentido de que si quieren ustedes optar por un producto top de línea dentro de lo que son los productos biotubulantes, promotores de rotación, efectivamente Erger es esa alternativa, es un producto top de línea dentro de lo que estamos trabajando,
Ya pudieron ver ustedes los resultados que tenemos con diferentes universidades, centros de investigación a nivel nacional. Ya eso complementa de muy buena manera lo que se ha hecho a nivel internacional en diferentes especies, y eso yo creo que finalmente eso es lo que se traduce en confianza a la hora de realizar una aplicación tan importante y tan decisiva en términos productivos, Gaby. Eso más que todo. Muy importante, Alejandra. Voy a repetir algo que mencionaste, que casi toda la información que hemos presentado hoy día se ha generado con centros de investigación, con universidades, con laboratorios en el extranjero. Es información potente, incluso hay publicaciones también. De hecho. Mucha de la información que hemos mostrado son publicaciones científicas. Exactamente. Parte de lo que vieron ustedes acá en esta presentación está basado en paper, en información científica, que efectivamente tiene un rigor de metodología detrás, un rigor científico para poder ser publicada. Ya, yo diría que él es el único, probablemente, producto de esta índole que cuenta con ese tipo de información. Gracias, Ale. A ti, Gaby. Bueno, para ustedes es tan importante la información que nos entrega Karen, como la información que nos entrega Alejandra. Las preguntas, les recuerdo que las pueden hacer al chat y las vamos a revisar junto con Karen al final de la jornada. Y los invito a revisar otro testimonial junto a Walter Massman, asesor de cerezos en diferentes zonas del país, profesor de la Universidad Católica de Valparaíso. Así que acompáñenos, por favor, a revisar su testimonio. Estamos cargando el video. Bien, el video con la información. Soy Walter Massman, asesor técnico en cerezos. Además, participo como profesor en la cátedra de la Pontificia Universidad Católica del Paraíso. Asesoro campos desde la cuarta región hasta la décima, y en eso particularmente ha sido mi trayecto en este último tiempo. El efecto de los biopromotores como el Erger, ¿no es cierto?, en el caso del cerezo, que es una especie exigente en cuanto a su requerimiento de frío, los podríamos analizar en los siguientes puntos. Primer punto, mejora la uniformidad de floración. Al beneficiar la uniformidad, permite una fecundación más lograda, ¿no es cierto?, mejor acabada, permitiendo muchas veces volúmenes de cosecha mejores con respecto a un testigo sin el uso de estos productos. Segundo, para aquellas localidades que poseen clima adecuado para poder adelantar la floración, el uso de estos productos permite en adelanto la floración de un negocio que hoy por hoy es bastante rentable cuando logra cosechas más tempranas. Tercer punto, para aquellas variedades que necesitan polinizantes, mediante el uso de Erger puedo beneficiar, ¿no es cierto?, la sincronía de floración y mejorar también la fecundación, como antes habíamos mencionado. Bueno, y como cuarto punto, al mejorar la uniformidad de los estados fenológicos, tanto floral como el vegetativo, permite un equilibrio de ambos estados, desarrollando un árbol más equilibrado, más uniforme, que mejora muchas veces la madurez de los frutos, logrando mejores calibres, mejor concentración de materia seca, particularmente eso. Para el productor es negocio salir lo antes posible. Y obviamente que el uso de un biopromotor como Erger permite eso, también permite adelantar. Hoy día en un negocio como en la cereza, salir 3 días, 4 días, 5 días o más es un tremendo punto. Hoy día, ya que el cerezo se encuentra cultivándose, ¿cierto?, desde la cuarta región hasta la décima, las realidades, digamos, climáticas, obviamente que son muy distintas, por lo tanto el manejo y el uso de estos productos también confieren un desarrollo también distinto, obviamente. Vale decir, para el caso de la cuarta región, y probablemente también parte de la región metropolitana, cuando nos encontramos año a año, muchas veces con deficiencia en la acumulación de horas frío, efectivamente lo que hace Erger junto al uso de otros promotores, ¿no es cierto?, permite, ¿no es cierto?, poder complementar los requerimientos de frío que pudiesen estar faltando. Por otro lado, en el sur, bajo una condición de suficiente frío, muchas veces excesos de frío, el uso de otros productos pudiese ser detrimental para el desarrollo de la planta, particularmente asociado a problemas de enfermedades de madera, ya sea cáncer bacterial u otros hongos.
Muchas veces uno tiende a pensar que estos productos se ocupan bajo un escenario de falta de frío. No obstante, en relación al punto que mencioné en el cuarto punto, es que al beneficiar el equilibrio del desarrollo vegetativo y de fructificación, en este caso de los frutos, permite en general mejorar la condición de madurez. Y esa condición se ha traducido muchas veces en frutos más de calibres mejores, frutos más firmes, un acabado mejor, en otras palabras. Recomiendo Erger debido a los resultados que hemos podido ya obtener durante estos años. Son varios años utilizando este producto, resultando muy consecuente en cuanto a los resultados en la uniformidad de floración, en rendimientos particularmente, y bajo escenarios distintos, tanto de falta de frío como de buena acumulación. Siempre hay un buen resultado esperando, digamos, por el uso de este producto. Muchas gracias de nuevo. Bueno, Walter les comentó que asesora en una zona bien amplia de nuestro país. Y quiero recalcar que Erger ha sido probado en diferentes años, en diferentes variedades, en diferentes localidades del país y con diferentes realidades de acumulación de frío. En base a eso, les quiero hacer un resumen con respecto a los beneficios que otorga la aplicación de Erger en un huerto de cerezos. Les voy a poner una lámina con el resumen de lo que acabamos de revisar con todas las presentaciones y testimoniales. Y Erger, en resumen, el beneficio que tiene al ocuparlo en nuestros huertos de cerezo es que aprovecha eficientemente reservas carbonadas y nitrogenadas. Eso en realidades productivas de Chile y con, además, ensayos fuera del país. Es inocuo hacia el medio ambiente y el operario. Es un producto en base a extractos naturales. Además, potencia el desarrollo de estructuras reproductivas. Anticipa y aumenta el soporte vegetativo y además produce una sincronía entre la parte vegetativa y la parte reproductiva al momento de la floración. Sincroniza estos estados fenológicos y logra mejoras en calibre. Estas mejoras en calibre son la consecuencia de todos los puntos anteriores. En el fondo, Erger aporta productividad, uniforma la cosecha. Y en resumen, todos estos parámetros te entregan una mejora productiva dentro del huerto. Todos estos beneficios los vamos a obtener con la aplicación de Erger, y para esto es súper importante la recomendación. Alejandra, si me puedes ayudar con nuestra recomendación en el uso de Erger para las diferentes zonas. ¿Para la lámina? ¿Tienes una lámina? Creo que hay una lámina respaldo, la están... Ah, ya, vamos a mostrar una lámina para poder revisar nuestra recomendación. Sí, es bueno que sea más visual. Primero, algunas indicaciones básicas al uso de Erger, que como les comentaba, estas indicaciones y estas recomendaciones han sido recopiladas de varias temporadas, varias combinaciones variadas de injertos, varias condiciones en el fondo. Erger es de efecto local, por lo tanto es necesario usar un cubrimiento del 100% del volumen de copa, dando un óptimo cubrimiento a la esquema sin provocar escurrimiento. En nuestra experiencia, mojamientos que van entre los 800 a los 1200 litros por hectárea son suficientes en huertos adultos. La concentración de uso de Erger en el caso de los cerezos es de un 5%, siempre acompañado de calcio al 6%, 35 más o menos 5 días antes del inicio de rotación. Ya eso es lo que ustedes van a encontrar en nuestra etiqueta, en nuestra ficha técnica publicada en la web. ¿Ya? Y por otro lado, la oportunidad de uso general de Erger es con 65 porciones de frío cumplidas y o un 70 a un 75% del requerimiento del frío de la variedad. ¿Ya? Eso a grandes rasgos es nuestra recomendación. Sí es importante tener algunas consideraciones, como las que les voy a mencionar. En zonas templadas, vi hace un rato por ahí que venían algunas preguntas más hacia la zona fría. Karen va a estar respondiendo ahora las preguntas que vienen más adelante, que tengan que ver con toda la parte más técnica, ya, más fisiológica, pero lo que nosotros hacemos en zonas templadas es recomendar Erger asociado a variedades tempranas tipo Royal Down, CE14, Santina, Brooks, etc., alrededor del 25 de julio, ya, esa es la fecha más probable. En zonas intermedias con variedades tipo Lapins, Bing, Stella, Rainier, etcétera, con un objetivo de homogenizar
sincronizar y concentrar estados fenológicos y cosecha, la fecha de aplicación sería alrededor del 30 de julio al 10 de agosto. En zonas frías, por otro lado, asociadas a variedades tardías, tales como Regina, Cordia, Sweetheart, Symphony, Staccato, etc., con el objetivo de homogeneizar, sincronizar y concentrar estados fenológicos y cosecha, la fecha de aplicación es alrededor del 5 al 15 de agosto. Y por último, en el caso anterior, o sea, seguimos hablando de zonas frías, ¿ya? Pero zonas más helosas, digamos, zonas muy frías con riesgo de las primaverales y con el mismo objetivo, tratando de escapar a este evento de bajas temperaturas, la fecha más probable de aplicación se extiende incluso hasta el 18 o el 20 de agosto. ¿Ya? Eso es lo que les podemos contar en términos de recomendación, en términos de recomendación de Elger. Y para cerrar, finalmente, recordarles que lo que hacemos es recomendar 5 litros de Elger por cada 100 litros de solución, o sea, es al 5% aplicado más o menos, 35 días más o menos 5 días antes de apertura de yemas, siempre en complemento a nitrato de calcio al 6%, mojando bien las plantas. ¿Ya? Eso. Cualquier duda, por favor, como les decía la Gabriela, aquí en adelante. Bueno, la fecha probable de aplicación en base a la etiqueta es 35 más o menos 5 días. Es importante ir monitoreando el frío, monitoreando el huerto y nuestros objetivos también. En base a eso nos podemos dar la recomendación de 70-75% del frío cumplido. Y ahora vamos a ir a las preguntas, porque hay otras preguntas con respecto a la fecha de aplicación o en distintas zonas de nuestro país, ¿cómo lo podemos hacer? Karen, si me puedes ayudar a contestar algunas de las preguntas. Las tengo acá, permiso, voy a mirar acá para las preguntas. En zonas frías, con cosechas de mediana estación en adelante, donde los resultados comerciales de la temporada recién pasada no fueron los mejores, ¿qué justificación tiene el uso de considerando que el objetivo no es adelantar? Ah, bueno, Walter, se refería un poco a eso, respecto a los beneficios que puedan obtenerse. Ahora, ayer, de hecho, hacíamos un comentario más o menos en relación a esto, de la importancia de la uniformidad de la fruta, porque es cierto, se ha revisado, ahora yo estaba, lo que escuchaba, que se habla de lo mismo que vimos nosotros, uniformidad de la brotación, uniformidad de la parte de arriba, la parte de abajo, etc. Pero la uniformidad de la misma fruta en el árbol es tanto más relevante. Entonces, Uno lo piensa, ¿cierto?, pensando en adelantar o de alguna manera bioestimular el sistema, pero la búsqueda de la uniformidad tiene que ser en cualquiera de los casos con sistema productivo de estas características. Porque, ¿por qué te comento ayer? Porque estamos con un curso, ¿cierto?, en la agrícola y hablamos de esto de la uniformidad de la maduración. Fíjate que, por ejemplo, o sea, claramente si sabemos que en el caso de cerezo nosotros cosechamos por color, ¿cierto?, color de cubrimiento. Pero no todas las cerezas que tienen el mismo color tienen las mismas características en términos de edad y en términos de maduración. Entonces, cuando nosotros aplicamos un tratamiento o la misma manipulación en la cosecha y en la post cosecha, va a afectar en forma distinta a la fruta, mientras más dispersa sea esta característica de calidad. Entonces, para responder un poco a la pregunta de una zona fría, donde probablemente cierto, no se necesita a lo mejor adelantar, incluso a veces puede incluso llegar a ser detrimental adelantar la rotación, claramente acá, yo igual de repente cuando se hace esta pregunta, en sistema productivo, como digo, intenso, se genera, digamos, el cerezo es tan vigoroso que se genera esta diferencia entre la parte arriba y la parte abajo, entre la rotación, floración de ramillas, hidar, etcétera, que cualquier medida que vaya orientada a uniformar debe ser considerada. Ahora, no hay que solo pensar en esta estrategia, digamos, tiene que ser un manejo en general orientado a la uniformidad, o sea, desde el manejo de la entrada, la latencia, ¿cierto?, cómo estimular la rotación, las mismas podas, tienen que tratar de promover, ¿cierto?, una proporción armónica del crecimiento de hoyo, si no la lucha va a ser constante, ¿no? O sea, en el fondo, independiente de la zona, optar por la uniformidad me va a traer beneficios independiente de la zona. Claro, porque donde nos encontremos. Sí, particularmente en eso, como te digo, que es tan... La cereza es tan sensible, tan perecible.
Bueno, la pregunta que viene se complementa un poco a la respuesta que tú acabas de dar, porque acá estábamos hablando de zonas medianas a tardías, y ahora preguntan, ¿por qué usar Erger en zonas tempranas y no la CNMI? Y no CNMI? Ah. Al 4 o 5%, preguntan específicamente. Porque zonas tempranas, o sea, yo no digo que no se use CNMI en zonas tempranas, no he dicho eso. Claramente si el objetivo es adelantar la rotación, ¿cierto? La medida más probada y segura es, entre comillas, la CNMI hidrogenada en una zona temprana. La vulnerabilidad de la CNMI hidrogenada, un poco lo que escuchaba ahí de lo que hablaba Walter, ¿cierto? En el sentido que tenemos que hacer desarrollo de otras medidas, porque esto es una cosa de tiempo. O sea, y eso es lo que a mí me da un poco de susto, si te voy a ser honesta, porque todavía no tenemos otros elementos como para cuál echarle mano a una forma específica para suplir. Aquí hay dos situaciones, ¿cierto? Tú dices zona temprana. Simplemente puede ser temprana hasta porque sea una zona más fría en invierno y más cálida en primavera, sin necesidad de hablar de deficiencia estío. Y eso hace que ocurra la floración en forma temprana. Entonces, pienso que la pregunta va más orientada a una zona temprana donde hay una leve deficiencia de frío, ¿cierto? Si es leve la deficiencia de frío, un producto de estas características, digamos, claramente va a generar el resultado esperado. Ahora, si la situación de deficiencia de frío es severa, hasta la CNMI hidrogenada puede flaquear, pues. Sí, eso es un hecho. Entonces, el punto de, ¿a qué me refiero con deficiencia de frío severa? Cuando tú cumples un 50% de requisito de frío. Esa podría llamarse una, que es cierto, puede ser de la quinta, cuarta región. Pero la zona que llaman temprana, cierto, puede ser temprana por esa característica, o sea, puede tener un frío más uniforme, más concentrado y una primavera más cálida, que es lo favorable, digamos, para el ideal. Claro, pero no, pues, o sea, si hablamos de la CNMI, la CNMI tiene muchas ventajas, tú puedes aumentar, bajar la concentración, etc. Pero la sensibilidad del producto es la compleja. O sea, no solo, imagínate, las yemas también son organismos vivos, entonces nosotros también, de acuerdo al modo de acción, es un producto que genera estrés respiratorio y estrés oxidativo. Entonces, tenemos que tratar de intervenir con las medidas menos agresivas posibles y, en general, ¿cierto?, con la menor cantidad de productos posible. En base a eso, es importante la cantidad de información que se ha generado de Erger. La persona que nos realizó esta pregunta quizás se puede acercar al CONAL y preguntarle por algún ensayo en su zona, qué alternativas en fechas de aplicación se han probado en su localidad también. Vamos a la siguiente pregunta, de Agrícola Los Tatas. Consulta, en la zona de Angol, novena región, ¿en qué fecha realizarías la aplicación para Regina? Ah, bueno, Angol, nosotros esto me imagino que es eso. Sí. Sí, nosotros tuvimos un proyecto y hicimos hasta ensayo en Angol, no específicamente, y me gusta la pregunta, digamos, porque en aquella época, que hace como 10 años atrás, el proyecto terminó hace 7 años, ¿cierto? Ya hablábamos de esto, de usar CNMI hidrogenada con varios fines, porque nosotros veíamos que se cumplía un poco justo el requisito de frío, a pesar que Regina no tiene tanto requisito de frío como Córdoba, pero sí uno podía notar, ¿cierto?, que la parte de arriba, la parte de abajo florecía un poquitito antes, probablemente, ¿cierto?, porque la zona más baja del árbol en general es más fría, y también porque dependiendo de la dinámica del frío de invierno y el calor de la primavera, ocurre que se desfasan mucho de repente con el polinizante. Entonces, yo me acuerdo que en aquella oportunidad, o sea, en aquel tiempo yo decía, oye, pero probemos para ver si podemos adelantar o atrasar de manera de hacer coincidir las variables. Y en el caso específico de la Regina, si lo que, o sea,
Angol tampoco es una zona donde sobre mucho el frío, ¿no? Uh-huh. Entonces podríamos pensar que se le parece mucho a la zona de Jericó, ¿cierto? Donde sí han habido ensayos y esta experiencia, y ahí yo creo que la recomendación de la etiqueta de ustedes anda bastante bien, ¿cierto? Yo ahí yo seguiría no tratando de adelantar tanto, digamos, por la situación primaria del pueblo, bueno, depende mucho del objetivo, pero sí promover uniformidad y uniformidad también, digamos, la favorecer la cuaja. Eso sería ahí a las 5 semanas, ¿cierto? Tenías la recomendación más o menos término medio, sin adelantarte un poco para... Claro, 4 o 5 semanas, antes de la fecha estimada de rotación. Ya. Sí. Ahora, sí, se ve, porque ¿qué es la fecha estimada? Es una fecha de calendario, y si el año en el cual se estimó, ¿cierto? Este año, o sea, el cambio climático nos trae, ya tenemos que... empezar a dejar estos paradigmas de que aplico el 15 de julio, el 20 de julio, etc. Entonces, por eso me refiero un poco a la situación local, ¿cierto?, de fecha estimada de rotación. Pero, si nos damos cuenta que la temperatura ya no se está acumulando más frío, ¿cierto?, no está subiendo más, o sea, ¿para qué esperar más? ¿Cierto? ¿Por qué? Claro. Porque si no puede ser, a lo mejor, muy tarde para alguna aplicación de producto. Y ahí, ¿cuándo se da cuenta uno? Porque la curva se estabiliza, ¿cierto? La curva de acumulación de frío de alguna manera. ¿Sí? Hay que estar pendiente, entonces, sí, y estar mirando la curva de acumulación de frío y, para... Y mirar las yemas, porque las yemas son el principal indicador de esto. ¿Sí? O sea, uno, ahí hay que recorrer y hay que mirar, las yemas se empiezan a mover, ¿cierto? Se dan cuenta, se empiezan a separarse un poco la escama, ¿cierto? Y como a subir, ese movimiento de yema está respondiendo a temperaturas cálidas ya. ¿Sí? Ahí ya estamos acumulando 10 grados. Seguro, sí. Voy a la siguiente pregunta. ¿Qué modelo de acumulación de frío es recomendable para el norte chico, donde tenemos escasa acumulación de frío e incluso días calurosos en pleno invierno pensando en vides? ¿Cómo funciona Erget y cómo este es más amigable con el medio ambiente logrando efectos similares a la cenamida? Norte chico, yo no he trabajado con Erget, pero la situación, respecto a la primera pregunta, ¿cierto?, de la, del modelo, claramente ahí hay que usar modelos que hayan sido de alguna manera calibrados para zonas climáticas de esas características, vale decir que en su concepción consideran las alternancias de temperatura alta y baja. O sea, resten las temperaturas altas. Claro, o sea, lo consideren en el fondo, en la dinámica, ¿cierto? Lo consideran de alguna manera, lo valoran de alguna manera distinta. Y lo otro es que además consideren rangos más amplios, ¿cierto? Porque hay algunos modelos, por ejemplo, el modelo de Richardson llega hasta 18 grados restando. Y siempre yo digo eso, ¿por qué no resta más? Bueno, porque cuando se hizo en la zona de Utah, ¿cierto?, donde se estaba calibrando el modelo, no había temperaturas más cálidas. Y cuando vamos al modelo Florida, ¿cierto?, que trabaja con temperaturas hasta 23 grados, bueno, porque claramente, probablemente, sí en invierno hay temperaturas de esa característica. Entonces, eso da ¿cierto?, la idea de que hay que usar esos modelos porque consideran la dinámica de la acumulación de frío, la oscilación de esas temperaturas. Y el modelo Florida que te acabo de mencionar es simple, es una función cuadrática, digamos, uno la puede estimar súper simple, es una fórmula, y el otro es el modelo dinámico, claramente. Solo que no conversan entre ellos para comparar, ¿cierto? No hay una equivalencia de decir, mira, 50 unidades, 30 porciones equivale a 338. Tienes que ocupar el mismo modelo para atrás para poder comparar. Claro, pero el computador lo permite. Sí. Uno puede jugar con eso. Ahora, uno o el otro. Lo más importante es entender el modelo, sentirse cómodo e ir ocupar la información histórica. Yo lo invito a hacer esa cuestión, digamos, yo siempre de repente me ofrezco hasta para que nosotros podamos hacer eso de análisis, porque trabajar con datos históricos es súper importante, pero sobre todo si tienen el dato de fenología, el dato de aplicación de un rompedor de hormigas, sea la mía o lo que sea, ¿cierto? Uno puede calibrar y reunir información, digamos, respecto a la época y al resultado.
¿cierto? Puedes predecir, puedes hacer casi como un modelo predictivo entre lo que te ha ocurrido antes y cómo estás viviendo tu realidad hoy día. ¿Algo así? Sí, claro, con la fecha de floración también. Yo ahí lo invito también a que la filología la vayan ocupando en términos de midiendo para atrás, ¿cierto? ¿Cómo fue el año pasado? Y no lo relaciona con el frío, y va haciendo esta especie de complemento, ¿cierto? Entre el frío y el calor. Registro e información, claro, es lo más valioso para tomar exacto, una decisión. Exacto, y ahora respecto a la segunda parte de la pregunta de lo del Norte Chico y los beneficios, sí. Yo creo que sí hay que tener claro con el cultivo en zona de baja disponibilidad de frío. Porque el frío no se puede reemplazar 100%. O sea, no es que si yo tengo 10% aplico, etc. O sea, una vez que las plantas entraron en latencia, tiene que haber un periodo de exposición mínimo. Y eso es lo que se habla un poco, por ejemplo, la literatura aparece 75%, 66% el frío cumplido. Pero en el caso del cerezo, se ha visto que hasta con un 50%, el duraznero también, el anís también, que era la pregunta, con el 50% del frío cumplido uno ya puede empezar a trabajar. Ahora, para volver a los modelos, si en ese caso el Norte Chico ocupara el modelo Richardson, por ejemplo, le darían un conteo negativo. O sea, así de inapropiados son algunos modelos. Entonces, ¿por qué? Porque la eficiencia de frío, no es que no haya frío, sino que depende de temperatura, tal cual como lo decía. Que te resta mucho. Que resta mucho, mucha oscilación térmica. Uh-huh. Entonces, claro, hay limitaciones, todos van a tener limitaciones, pero yo creo que lo mejor, o sea, depende de la topografía, van a haber zonas más cálidas, menos cálidas, pero lo mejor en esta cuestión es hacer las pruebas correspondientes. O sea, la experiencia es... Sí, tienen que hacer las pruebas. Uh-huh. Sí. Muy importante, entonces, además de la cantidad de información que vamos a tener, la experiencia que tenemos en la zona. Sí, seguro. Con los diferentes productos. Vamos a la siguiente pregunta. Hola, muchas gracias. Estimada Karen, ¿alguna recomendación para este año en cuanto a la fecha de aplicación para cerezos Royal Down, Santina y Lapins en la zona de Quillayes, Curicó? Okay. Y harta gente de Curicó haciendo preguntas con respecto a la fecha. Más cálida, ¿cierto? Más hacia Sagrada Familia, Quillayes, Curicó, ¿cierto? Creo que sí. Bueno, yo creo que la recomendación va un poco por el mismo lado. A mí hoy día venía conversando en el auto cuando venía y yo decía, esto de las plantas deben estar fascinadas porque están, yo sé que respecto a la acumulación de frío había habido un poco de aprensión en cuanto a junio, que no había estado tan frío como el año pasado, pero yo decía, bueno, quedamos un poco tranquilos porque mayo fue más frío, entonces tuvimos un buen otoño, eso es lo que hablaba Alejandra, buenas recetas, ¿cierto? Etcétera. Y estos días de ahora de lluvia oscuro, se enfría también el suelo, eso es espectacular, que fue lo que también nos pasó un poco el año pasado, tuvimos esa lluvia. Yo estuve mirando el frío, de hecho ahora cuando estaba escuchando también, y justamente... Si quieres lo puedes presentar también. ¿Sí? Sí. Sí, pero no sé, a lo mejor un poco para la pregunta, a lo mejor después podríamos hacer si se repiten preguntas esas características. Uh-huh. Por ejemplo, Sagrada Familia, ¿cierto? Está... en términos de frío, de horas frío, que sería como la percepción del frío, porque ¿cuántas horas frías hay? ¿Cierto? Bajo 7. Sagrada Familia anda más o menos parecido al año pasado, pero con un otoño mucho más frío, harto más frío, como con 200, como 100 horas frío a finales de mayo. Y eso es súper, súper, súper importante. Ahora, la curva de Richardson, que sería la que yo usaría para Sagrada Familia, yo usaría Richardson, el de acumulación positiva, a ver si que nos reste al mes siguiente, o el de Carolina del Norte, puede ser, anda toda viva del año pasado. O sea, Sagrada Familia viene mejor. Entonces, yo creo que eso está bueno y permitiría podría especular, ¿cierto? Que no había tanto susto para tener que esperar, ¿cierto? Si alguien quisiera usar esa zona como para salir un poquito más temprano. Una vez cumplido el frío, entonces con una estrategia de que quizás podría adelantar un... Claro, correcto. Entonces, uh-huh. Yo creo que ahí, por ejemplo, mira, Richardson están actualmente ya llevan 630 unidades de frío. Más o menos 630, y está mejor que la temporada pasada.
Entonces, yo me atrevería a decir que, o sea, eso, te fijas, Royal Down, en el orden de la pregunta, era Royal Down, Santina y Lapis. Sí. Royal Down y Santina serían como, perdón, Royal Down y Lapis serían como las más plásticas de poder adelantar, por mi experiencia. Uh-huh. O sea, uno podría con ellas aplicar con menos frío. O sea, desde ahora perfectamente, o sea, la Lapis tiene todo el frío cumplido. Uh-huh, claro. Si lo miramos así. Lo que tenemos que ahora es esperar un poco, ¿cierto? Para permitir que haya, porque la gracia de estas cuestiones es que no solo el trabajo lo va a hacer aplicándose en la mía o ella, o lo que digamos, ¿cierto? El trabajo lo hace en forma importante la temperatura cálida que viene después, porque eso nos va a jugar en contra, nos va a desuniformizar el sistema. Entonces yo me esperaría, no esperando de que acumule frío, sino que de que los pronósticos de tiempo empiecen a mejorar. Y en adelante ya pueden, sí, proceder. Perfecto. Con las aplicaciones de Erger, ¿qué pasa en zonas de heladas? Hay zonas que son históricas con eventos de heladas. Sí, mira, con aplicaciones de Erger o con Senamía, con todas las zonas de heladas son un riesgo para los rompedores de dormancia. Las heladas sobreletales, ¿cierto? Para decir que no son temperaturas tan bajas, también son muy malas. Por eso yo recomiendo esperar, una vez que aplica uno aplica un producto de estas características, lo que hace es que forma de alguna manera más, en mayor o menor medida, ¿cierto? Lo que uno hace es que genera un estrés tóxico en la yema, en los tejidos. Y una de las formas que tiene la yema para superar esta toxicidad, ¿cierto? Es, bueno, una serie de fenómenos y al final termina aumentando la tasa respiratoria, etc. Y ahí lo que uno tiene que tener a la mano, ¿cierto? Lo que va a hablar Alejandra, reserva, etc. Cualquiera de las cosas que no tenga a la mano va a fallar el sistema. Lo peor que le puede pasar a eso es que después que está activado, como todo ocurre, necesita que todo esto ocurra rápido, es que haya temperaturas muy bajas. Y a veces termina siendo tóxica. A veces las yemas se mueren no por una helada, no por el herbio, por la cenanía, por algunos productos, es porque las temperaturas posteriores a la aplicación fueron muy frías. ¿A qué me refiero con muy fría? Oye, que no levantan, como lo que tenemos ahora, ¿cierto? Como una especie de invierno, que no levantan en forma favorable, no hay abundancia de temperaturas cálidas que son por sobre 15 grados, más o menos. Entonces, la helada va a ser letal en todas estas cuestiones, o sea, y mira lo que estoy diciendo, o sea, una yema dormante y después viene una helada de una yema que ya la estoy despertando, claramente es letal, independientemente en los dos escenarios, claro. En los dos escenarios, si una zona de alta probabilidad de helada, si hay pronóstico, lo lógico es esperar lo más posible. Y también, ojalá, no sé, quizás mi estrategia para adelantar puede ser solamente en zonas donde tengo control de lava. Y si lo que quiero es escalonar, en el fondo, tomar distintas estrategias en fiesta de aplicación. Eso es posible, Karen. Disculpa, metí una pregunta mía en la pregunta de la otra persona. No, pero también, claro, un objetivo claro es aprovechar esa ventaja de adelantamiento, ¿cierto?, que puede generar, como para escalonar un poquitito la cosa, sino concentrar, para no atochar la gestión del predio. La gestión, sí, de la cosecha. En ese sentido, claro, pero los riesgos de un helado son para todos. O sea, no. Voy a seguir con la siguiente pregunta. Esta pregunta va para ti, Ale. ¿En huertos de qué edad en adelante recomiendan el uso de Erger? ¿Se recomiendan huertos nuevos? ¿Hay diferencia entre variedades? Por ejemplo, ¿podría tener problemas en un huerto nuevo de Lapins, pero no de Regina? En el fondo preguntan, ¿desde qué edad, si es que puedo aplicar en huertos nuevos? Y si es que hay diferencias en las respuestas a las variedades. Esa respuesta puede ser complementaria entre las dos. Sí. Yo voy a probablemente responder la primera parte, que tiene que ver más con lo que nosotros recomendamos para la aplicación de Erger. Efectivamente, nuestra etiqueta especifica aplicar en huertos de más de cuarta hoja de ahí en adelante, ¿ya? Y eso principalmente por un resguardo en términos de que cuando aplicamos en huertos de cuarta hoja y de ahí en adelante, estamos aplicando en huertos que ya tienen madera o tejido lignificado. Ya hablamos de la importancia de una buena entrada en receso, de desprendernos bien de las hojas en el principio del otoño, después de tener una acumulación efectiva de frío,
¿ya? Y el lograr que finalmente esta madera, que es el sustrato sobre el cual nosotros vamos a estar aplicando el Erger, logre finalmente este efecto bioestimulante de despertar estas yemas por todo este proceso que hablaba Karen. ¿Ya? En base a que necesitamos tener madera bien lignificada, y una planta que tiene menos de 3-4 hojas generalmente tiene mucho tejido juvenil todavía, son plantas que están en su estado de juvenil. ¿Ya? Nosotros efectivamente recomendamos la aplicación en cuerpos de 4/4 hoja y de ahí en adelante. ¿Ya? Independiente de que ustedes puedan haber visto de que efectivamente uno puede aplicar en cuerpos de menor edad y no van a tener problema, pero eso va a depender mucho de la situación de cada uno. ¿Ya? Ahora, en relación a si es que existe diferencia entre las diferentes variedades, no sé si nos puedes repetir, Gaby, la segunda parte de la pregunta, por favor. Sí, hay diferencia entre variedades. Por ejemplo, podría tener problemas en un huerto nuevo de Lapiens, pero no de Regina. Bueno, ahí ya. Ojo, le pediría a Karen si nos puede, si es que tiene algo de información al respecto. No información específica, pero sí. Y sí podemos analizar un poco la situación, porque pienso que la recomendación de ustedes respecto a la no huertos jóvenes fue lo que dice Alejandro, ¿cierto? Por la limitación, etc. Entonces, eso también ocurre con cualquier producto, con la semi-hidrogenada, incluso con insecticidas que se pueden aplicar, cualquier producto que uno aplique, que tenga algún grado de toxicidad, donde haya corteza y floema muy activo, muy juvenil, entre comillas, tú vas a tener tan igual. Y esto tú lo puedes tener incluso no necesariamente asociado a la edad del cuerpo, sino que más bien asociado es porque las plantas son súper plásticas, ¿cierto? Entonces, cualquier medida que tú hayas hecho que sea vigorizante, va a tener la misma respuesta, ¿cierto? Entonces, ojo ahí con esa parte, porque de repente incluso sistemas de formación, en los cuales también hay que tratarlos como, entre comillas, huertos menos lignificados, o hay que trabajar la lignificación en forma específica. Por ejemplo, todos estos sistemas, ¿cierto?, que son promotores de brotes largos para renovar materia, UFO, KGB, etcétera, ¿cierto?, son sistemas que requieren un crecimiento vigoroso. Dice que el crecimiento vigoroso se mantiene activo por más tiempo, o sea, y se demora mucho también en lignificar. Y si estamos con problemas de repente de otoño, que no acompañan mucho la temperatura, va a pasar el invierno en una situación menos lignificada. No solo se va a poder ser tóxico el Erger o la cenamida, sino que además se va a tener más probabilidad de cáncer bacterial y de otro. Pasamos a enfermedades también, susceptibles a enfermedades. Ahora, respecto a las variedades, eso es lo que puedo especular al respecto, y respecto a las variedades relacionadas con lo mismo, depende mucho del hábito de crecimiento y del hábito de y del sistema de formación. ¿Deberíamos considerar, por ejemplo, por injerto variedad? Sin duda, claro. Por ejemplo, mira, la Lapis, que es una variedad, ¿cierto?, más endardada, debiera uno suponer que va a tener unos problemas de estas características, ¿cierto? Pero si es una Lapis, yo tengo un sistema en eje, ¿cierto?, que exige, o un sistema, cualquier sistema de formación que exija mucha renovación de madera, crecimiento vegetativo, esto va a llevar, sin duda, a que se dé esta situación de que no hay una buena lignificación. O sea, yo he coincidido mucho con el punto de la Alejandra, que por eso digo, claro, está autorrecomendar eso, porque cualquier sistema joven es menos lignificado. Pero uno con manejo puede ayudar a la lignificación. O sea, hay cosas que incluso ni siquiera hacer, sino que dejar de hacer. Dejar de hacer, por ejemplo, fertilización nitrogenada alta en otoño, que eso va en la dirección directa, inversa, al lignificar los tejidos. O hacer apoyo, ¿cierto?, de tratamiento para fomentar, estimular la lignificación, ¿cierto?, el etileno, hay datos incluso, ¿cierto?, el hecho de hacer progresivamente esta entrada de latencia, y que favorece además la lignificación y la acumulación de azúcar, claramente que mejora la condición de los tejidos en respuesta a esa, a cualquier producto, digamos, incluso a la del A. Y por lo tanto, la pregunta de las variedades, sobre el punto de lo que dices tú, Gabriela, de por qué injerto, porque hay combinaciones que podrían ser nefastas en una situación determinada, no sé, una variedad vigorosa,
no sé, Sweetheart Cold, uno empieza, si sí, donde hay más problema de cáncer bacterial, uno, pero si sí es una zona de alta susceptibilidad de la, en que además, cierto, una distancia de plantación alta, el huerto, cierto, vigoroso, creciendo, hay que ser cautos con todas las medidas que se hagan de esta característica. Entonces hay que analizar caso a caso, no solamente qué resultados vamos a tener con el producto, sino que escoger cuidadosamente la fecha de aplicación. Por ejemplo, un campo con una realidad de acumulación de frío, la fecha de aplicación para las distintas variedades sería diferente también. Sí, claro, sí. Lo más importante, porque además tiene un requerimiento de frío. Una cosa es la variedad, como si tuvo los requisitos de frío, pero la otra también es el comportamiento de las plantas, ¿cierto? El comportamiento de las plantas es súper importante porque el cerezo, mal que mal, es súper vigoroso, es agrotónico, entonces tiene una es de espíritu muy joven, es muy activo, es muy vigoroso, entonces este espíritu joven lo hace, cierto, que crezca mucho y que sea menos productivo en términos de colecta de materia seca, ¿cierto? Entonces eso hace, cierto, que crezca, etcétera. Entonces pelear contra eso, la única forma a veces es pelear con el porte incierto o con una variedad menos vigorosa. Pero hay que tener en consideración el nivel de la realidad, o sea, eso es. Y ese es un super punto para lo de la lignificación, ¿cierto? Para reducir riesgo de daño, etc. Tomar en cuenta varios factores, entonces, pasando por la variedad, como lo señalaba la persona que pregunta, pero tomar en cuenta manejos culturales, entre ellos la fertilización de la temporada anterior, el tipo de formación que estás utilizando, el tipo de poda, el corte injerto, lo decía la Karen. Es un análisis más profundo en el fondo que solamente analizar el tipo de variedad para definir si es que alguna está más propensa o no a cuando tú haces una aplicación temprana. Porque claro, por ejemplo, en ese sentido, con esa lógica, la lápiz sería la de menos riesgo, como que es menos vigorosa o de crecimiento más rápido, pero con un porte injerto más vigoroso quizá uno pierda esa ventaja. ¿Mm? Súper compleja la pregunta. Hemos sacado harta información entretenida la pregunta y abarca muchas de las cosas que hemos conversado además en las presentaciones. Por ejemplo, es tan delicada la toma de decisión para la fecha de uso, para la estrategia de uso, que con mayor razón nosotros recomendamos que utilicen productos, como comentaba Alejandra, que tengan la mayor cantidad de información generada. Y Erger, con más de 10 años de experiencia, se ha probado en distintas variedades, en diferentes zonas y con distintas variedades de acumulación de frío. Por eso es importante también que se acerquen a los zonales, que conversen con las personas que están a cargo del producto sobre, no sé, pues cuál sería la fecha estimada de aplicación, por ejemplo, para este año, para esta variedad en esta zona, que es la recomendación que nos mostró Alejandra. A grandes rasgos. A grandes rasgos, por eso tiene que ser conversado. Que miren las yemas también, sí, miren las yemas que la Karen lo dijo en el video y lo dijo acá. No sé si tenemos tiempo para más preguntas. Puta, llevamos una hora y media con una muy buena asistencia, las personas se han quedado hasta el final, han participado harto con preguntas, lamentablemente me quedaron hartas preguntas en carpeta. Por favor, acérquense a los zonales, háganles saber sus preguntas, si te las podemos hacer después, Karen, sí. Te estoy comprometiendo que ya, yo misma. Y bueno, estamos terminando. Quiero especialmente agradecer a Karen por su presentación, por responder de forma tan completa a todas las preguntas que nos han hecho, a Alejandra también por su video, por la cantidad de información. Alejandra es nuestra jefa de I+D, ella ha generado gran parte de toda la información que han visto de Erger. Le quiero agradecer a todos ustedes, a todas las personas que se han conectado, por acompañarnos nuevamente en el evento de Erger. Quiero agradecer a Copeval también, Copeval es nuestro distribuidor exclusivo de Erger, y al equipo, porque como pueden ver hubo harto trabajo, los videos fueron editados en terreno, así que agradecer a todos ustedes y a las personas que nos han acompañado para hacer realidad este nuevo evento de Erger que hacemos todos los años. Eso, muchas gracias a todos. Insisto, si quedaron con preguntas, por favor acérquense a nosotros y se las hacemos llegar a la Karen. Muchas gracias. Gracias, que estén muy bien y nos vemos. Voy a alejar la cámara para que nos puedan ver a las tres.